Bueno, y hablando de enfrentar las verdaderas causas de los problemas, ¿cómo estamos llegando a fin de año? Vamos a recibir a José Simonella, economista de la ciudad de Córdoba. Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Vanina. Un gusto. José, consultarte sobre algunos temitas. Empecemos por el dólar. ¿Se está hablando de un nuevo dólar soja? ¿Cómo es esto? ¿Otro dólar más? Así es. Obviamente que el impacto que ha tenido la sequía sobre la producción de trigo y por ende la disminución en las exportaciones de trigo hace necesario que ese faltante se cubra de alguna forma. El único sector que ha demostrado tener capacidad para liquidar dólares es el sector agropecuario, más allá de todos los otros intentos que ha hecho el equipo de Massa para tratar de seducir a la industria del conocimiento, a las mineras, etcétera, etcétera. Así que están decididos aparentemente a volver a hacer una oferta para que los productores agropecuarios liquiden, digamos, cereales o oleaginosas, lo que tengan en sus silos bolsa. Así que se estaría anunciando entre hoy y el lunes probablemente el llamado dólar soja segunda edición, digamos. Claro, eso te iba a preguntar, porque me parece que esta historia ya la vivimos y no dio resultado. ¿Se vuelve a intentar con la misma receta? El dólar soja dio resultado porque el gobierno logró que liquidaran 8.000 millones y que le quedaran netos 5.000 millones. Si tenemos algo de reserva es gracias al dólar soja. Lo que no dio resultado fueron todos los otros intentos de seducir a otros sectores para que liquidaran. Y entonces aparentemente ya habría estado en contacto el equipo económico con las cerealeras, la más importante, las exportadoras, y con un dólar de 225, que es lo que se estima va a estar el dólar soja en esta segunda edición, están calculando que podrían ingresar a las arcas del Banco Central unos 3.000 millones de dólares, que son imprescindibles para poder cruzar este desierto hasta que venga la liquidación de cosecha de maíz. Claro. Ahora, claro, José, el tema... Perdón, te quería preguntar esto. El tema de que la sequía retrasó determinados cultivos, esto va a impactar con pérdidas millonarias y también la incertidumbre de cómo va a resultar la campaña, ¿no? Obviamente. Lo que es seguro es que ya impactó la campaña de trigo, la fina. Claro. Y ahora seguramente no se ha podido hacer la soja de primera, hay que esperar para la soja de segunda, la producción probablemente de las zonas implantadas sea menor y la cosecha menor a la esperada, pero sí, siempre la soja es tan generosa, digamos, que deja un espacio de exportación relevante y va a generar los dólares que le hacen falta al gobierno para llegar hasta el proceso electoral. Pero el problema es el verano, Vanina. El problema es cruzar estos meses que quedan, más allá de que ya el cepo está apretado a más no poder, las industrias no están logrando los dólares necesarios para importar los insumos que son imprescindibles en los procesos productivos y se está empezando a resentir el nivel de actividad. Así que me parece que van a recurrir de nuevo al sector agropecuario, que es en el que estos casos le puede dar dólares, y por supuesto que al blanqueo que se aprobó en el presupuesto, y eso le permite también blanquear dólares para importar. Ese va a ser otra herramienta que van a utilizar para juntar los dólares que hacen falta de acá hasta que llegue la cosecha gruesa y no tener que hacer un salto devaluatorio grande como demanda el mercado, digamos, para que se vigoricen las exportaciones y disminuyan las importaciones. Claro, porque está la deuda en pesos también, que el gobierno no habla de eso, nadie habla de eso. Bueno, eso es un tema muy grave, la deuda en pesos. El gobierno logró reestructurar parte de la deuda que vencía en noviembre y en diciembre, no obstante le queda todavía un desafío para los finales de noviembre de unos 200.000 millones y para diciembre de 400.000 millones, pero para el próximo año, a partir de enero, más de 1 billón de pesos por mes hay que renovar de deuda. Esto es 1 billón de millones. Entonces digo, 1.200.000, 1.300.000 en cada uno de esos meses. La verdad que se le hace muy difícil porque los ahorristas y los inversores argentinos no quieren prestarle al gobierno más allá de las elecciones. Entonces ahí hay una pared donde se le hace difícil rolear la deuda, renovar la deuda como es habitual en cualquier país. Así que ahí hay un desafío muy grande.
que lo que está haciendo de caja de conversión, lo que está asegurando liquidez en el mercado de pesos es el Banco Central comprando deuda, pero para comprar deuda emite, y con esa emisión sabemos que termina presionando la inflación, o al Banco Central para que retire con LELIC y haga, digamos, tenga lo que se llama déficit cuasi fiscal por el interés que tiene que pagar. José, segundos para este otro tema y ya último. El bono para estatales confirmado en Córdoba y también la posibilidad, que aún todavía no ha sido tratada, de un bono para los trabajadores privados. Así es, el gobierno está tratando de alguna forma de disminuir el impacto que ha tenido sobre los ingresos de los trabajadores formales, la inflación, porque las paritarias han estado por debajo de la inflación, lo hace con un bono. Lo que sabemos siempre es que estos bonos achatan la pirámide, obviamente, porque son más relevantes para los de, digamos, los que tienen ingresos más bajos que los más altos. Así que vamos a un achatamiento de pirámide, como se viene haciendo lamentablemente con la jubilación, que se van todas terminando de agrupar en los niveles más bajos. Bien. José Simonela, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos, Ali. Hasta luego.